Desde el inicio del asalto liderado por Ucrania en la región rusa de Kursk, el pasado 6 de agosto de 2024, se ha visto a un estimado de cuanto menos 15.000 efectivos ucranianos para penetrar el territorio ruso en lo que ya es una incursión sin precedentes. Sin embargo, en medio de los combates han surgido cada vez más detalles sobre el personal de la OTAN que está apoyando esta operación. Asesores occidentales, logísticos, combatientes, mercenarios y otro personal que opera una gran variedad de equipos complejos de fabricación occidental recién entregados a Ucrania y que han jugado un papel central y creciente en el esfuerzo bélico ucraniano. Debemos de recordar que ya desde principios de abril de 2022, los Royal Marines británicos estaban desplegados para operaciones de combate de primera línea en Ucrania. Asimismo, fueron desplegados asesores del SAS, que según informes han desempeñado un papel significativo en el apoyo a las ofensivas blindadas contra posiciones rusas. Y ahora en agosto de 2024, con muchas de las unidades de combate de élite ucranianas y gran parte de su equipo militar de más alto nivel comprometidos en el asalto a Kursk, es predecible el despliegue del personal occidental para apoyar el asalto, que probablemente incluye tanto a mercenarios como a miembros en activo de las Fuerzas Armadas de los Estados miembros de la OTAN. La organización militar estadounidense, denominada como Grupo de Observaciones Futuras o FOG, por sus siglas en inglés, ha confirmado notablemente el despliegue de su personal en Kursk y ha publicado sus fotos en la región, lo cual a su vez ha sido confirmado por datos de geolocalización, siendo que el FOG sigue teniendo un estatus altamente opaco y ha estado involucrado en operaciones en el teatro ucraniano desde hace más de 2 años, si bien en 2024 han disminuido su actividad en Ucrania, debido a que a finales de 2023, muchos de sus operadores fueron desviados a Israel para apoyar las operaciones contra Hamás. Ahora, además de esta evidencia fotográfica, el personal ucraniano involucrado en la operación de Kursk también ha descrito la presencia del personal de Estados miembros de la OTAN en su ofensiva en territorio ruso. Un ejemplo notable ampliamente citado por fuentes rusas fue el militar de la 80 Brigada Aerotransportada de Asalto, Ruslan Polotatsky, quien declaró: "Cuando cruzamos la frontera rusa, al principio pensé que había interferencia en las líneas, pero luego distinguí que hablaban en inglés, en polaco, tal vez incluso en francés. No entendí nada", dijo por walkie-talkie. Repitan, escuchando algo para él incomprensible. Siendo que cuando ya habían tomado posiciones en Kursk, también se comunicaron por radio con sus superiores y con los generales ucranianos, por lo que el combatiente ucraniano describió que decían algo sobre caos, casas y civiles. Fuentes militares rusas en áreas controladas por fuerzas ucranianas y de la OTAN también han hecho muchos informes separados sobre las operaciones del personal occidental en Kursk. Por su parte, el general de división Abdi Aludinov, subjefe del Departamento Principal Político de las Fuerzas Armadas de Rusia y comandante de una unidad de respaldo de las Fuerzas Armadas Especiales de Akhmat, ha declarado que durante las operaciones se encontró con un gran número de contratistas militares franceses y polacos. Mientras que los medios de comunicación rusos han referido consistentemente a los contratistas y voluntarios occidentales en Ucrania como mercenarios, asimismo los habitantes en Kursk han atestiguado de manera similar la presencia de personal militar que hablaba francés y polaco. Las operaciones del personal militar occidental en el teatro ucraniano
han sido reportadas con cada vez más frecuencia, tanto por fuentes rusas como occidentales. El jefe del Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos, el general Brian Fenton, por ejemplo, en mayo de 2024, declaró que el Pentágono había estado aprendiendo sobre la guerra en curso, principalmente a través de los ojos de sus socios de operaciones especiales en el Reino Unido, quienes, según él, han estado probando nuevos enfoques de la guerra moderna en el teatro de operaciones ucraniano, señalando como ejemplo la observación y el asesoramiento de unidades de operaciones especiales británicas sobre el uso de drones y la forma en que un barco del Mar Negro navega en esa zona. Ya 5 meses antes, en diciembre de 2023, un periodista polaco reveló que funcionarios polacos le habían proporcionado detalles sobre las operaciones de las fuerzas británicas en el teatro de operaciones ucraniano y que desempeñaron papeles importantes en el rastreo de posiciones de artillería rusa. Siendo que el periodista también reveló que las fuerzas especiales polacas habían estado en Ucrania desde las primeras etapas de la guerra. Con respecto a los esfuerzos de los ejércitos occidentales para proporcionar negación creíble respecto a sus operaciones, un oficial polaco simplemente declaró: "Desarrollamos una fórmula para nuestra presencia en Ucrania. Simplemente fuimos enviados con licencia pagada". Mientras tanto, los políticos europeos fingieron no ver nada, ya que incluso en febrero de 2024 se proporcionaron más detalles al respecto, cuando accidentalmente el canciller alemán Olaf Scholz confirmó que las fuerzas especiales británicas en Ucrania estaban proporcionando apoyo vital para facilitar los lanzamientos de misiles de crucero Storm Shadow contra los objetivos rusos. Asimismo, las fuerzas rusas han destacado en múltiples ocasiones la presencia de mercenarios occidentales en Ucrania y, por supuesto, han comenzado a destacarlos para los nuevos ataques. Un ejemplo notable fue el ataque con misiles del pasado 16 de enero de 2024 contra el cuartel general de combatientes extranjeros europeos, predominantemente franceses, causando al menos 80 bajas. Asimismo, los constantes ataques con misiles Iskander, Kinzhal y X-101 apuntan con frecuencia a centros de comando y de despliegue temporal de mercenarios occidentales, mientras que tras el inicio de la ofensiva en Kursk, los rusos apuntaron directamente a los centros de comando en Kharkov y Sumy, para posteriormente aumentar sus ataques contra las tropas ucranianas en Kursk y sus comandantes occidentales, dando como resultado una gran mortandad entre las fuerzas atacantes. Sin lugar a dudas, los rusos están dispuestos a castigar a las fuerzas ucranianas y occidentales que se han inmiscuido en su territorio y que han lanzado una ofensiva sin precedentes. Sin embargo, las imágenes que nos llegan desde el frente nos muestran la brutalidad de los combates, y es que los rusos simplemente no están teniendo miramientos para con estas fuerzas. Tan pronto los detectan, los atacan y destrozan, sean occidentales o sean ucranianos. Cualquier extranjero en Kursk no ha sido bienvenido. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra,